Buenas gente, espero que les haya gustado la mini introducción que hiciste en la aparición. Buenas Michito, buenas Mafra, buenas Rub Crack, buenas a todos. Bueno, primero que todo, aquí estoy en llamada con unas personas que todavía no están escuchándolas, pero Dios mío, hay mucha gente. Bueno, la cagaron, che, sí, le hemos cagado. Dirán, ¿por qué le hemos cagado? Mira, voy a compartir pantalla rápido. Es que, hermano, es que da risa porque hace unos días yo y Leros hemos hecho un directo. Bueno, para la gente que estuvo atenta, hemos hecho un directo hablando de lo que es The Dead Corridor. Mira, ahí te pongo. Y aquí está. Hemos hecho este directo de acá que a mucha gente le ha gustado. Este directo de acá, el que están viendo aquí. Ay, mientras tanto voy a... Creo que no se haya escuchado bien. ¿Qué cosa? Ah, bueno, voy a darle permiso, voy a, ¿cómo se llama? Para los escuchen a los que están en llamada aquí. Aquí están en llamada, pues, ya pueden escucharlos, está Leros y Vertier aquí. Que Vertier habla. Van a estar comentando sí, conmigo tranquila. Esta situación bastante loca, la verdad. Mira, para iniciar, lo que hemos hecho yo con Leros es, digamos, un directo contando el lore de Dead Corridor. ¿Qué pasa? Que pasó unos días y pues... Chaotic Jumper, que bueno, es el creador de Dead Corridor, decidió, se hartó tanto, que dijo, ¿sabes qué? Vamos a terminar la historia del nivel y la verificación del nivel, o sea, todo lo que hemos contado, toda la verificación que pasó el nivel, todo eso, lo tiró al tacho y dijo, ¿saben qué? Ya no va a haber verificación oficial ya, ya no hay nada, o sea, el esfuerzo de Google, el esfuerzo de Aiske, el esfuerzo de otros verificadores, toda la historia ya fue ya, y de cierta forma... ¿Sí? Sí, claro, eso es lo que pasó, por eso hemos dicho, y dirán, ¿por qué? ¿Qué tenemos que ver? Porque Chaotic Jumper ya tenía pensado un poco el tema de esto, o sea, de cancelar lo que es el tema de la verificación, pero por nuestra culpa, yo y Leros lo hemos motivado más a que Chaotic Jumper tome la decisión de querer cancelar la verificación, o sea... Si no hubiéramos hecho el directo, probablemente se hubiera extendido unos cuantas semanas, meses ya, pero por nuestra culpa ahora se canceló la verificación y como que, hermano, si Icecape o Cuberblitz se enteran, no fusilan a los dos, nos fusilan tanto a mí y a Leros porque al final... Toda la historia de Death Corridor, sí, toda la historia, inclusive, mira, vamos hasta a poner... ahora. Toda la incluso historia. Este video de Leros que acá está, mira, estoy compartiendo. Este video de Leros. Recién lo subí y ya está desactualizado por culpa de Chaotic. El video de Leros que subió sobre la verificación de Dead Corridor ahora está desactualizado. Porque Chaotic dijo, ¿sabes qué? Ahí lo dejamos. La han liado, no hemos liado por ese sentido ahora. Por el Eros, porque ahora es como que la verificación se resume a, mira, me dio flojera continuar, que siga la historia, pues bueno, lo dejo ahí nomás.
Felicidades, Jason. Ahora somos parte del lore de Dead Corridor. De cierta forma es verdad. Sí, un oleros. Supongo. De cierta forma, sin querer, formamos parte del lore de Dead Corridor. A ver. Chaotic dijo que si Google Blitz o Icecape o quien coño sea quiere pasarse el nivel, perfecto. Pero que lo que es tema de verificación oficial, bla, 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 ahora el nivel sí que puede tener estrellas, olvidaos de eso. No hay, olvidaos ya no va a existir ya. Y es triste porque es como que, ¿cuánto tiempo pasó, Leros? Desde 2016, ¿no? O sea, ¿cuántos años? 8 años. 8 años de historia de Dead Corridor, mucha verificación y todo ese tema, al tacho. Sí, y lo peor es que técnicamente fue verificado ya. Sí, fue verificado por Sunix y por quién más. Por Metamanceta en Death Corridor, claro. Redux, creo, y... Y Metrillium también, millones, que verificó el Death Corridor 2.0. Es verdad, no fue Metal Face el que verificó Death Corridor 2.0. Metal Face lo hizo también esa versión, pero tenía nerfeos y todo eso. Pero el que verificó Metrillium se supone que no tiene nerfeos. Espera un momentito, bueno. Mafra, muchas gracias por la membresía, muchísimas gracias. A la que le regaló, pues bueno, para tenerlo. Podemos poner así, aunque sea el icono de Vertier sin que hable. Que es me que da no pena, se puede, no, lamentablemente no se puede. Sin que hable. Solamente que aparezca el icono ahí. Espérate, ¿sabes? Yo quiero poner ahorita. Poner un GIF, quiero poner, espérate. Y es que lo estuve cargando, espera que vean, o sea. Lamentablemente la tontería que hemos hecho yo y Leros al final pasó en que, pues bueno, ya Dead Corridor, la verificación como tal, ya se podría decir que ya no está ya. Y ahora la cosa es que Icecap, según contó Chaotic, Icecap está emputado. Está jodido. Mal. No, ¿sabes qué es lo gracioso? ¿Sabes qué es lo gracioso que pasó? Dando la furia de Chaotic. López, mira, voy a buscar el comentario, mira. Es que lo que comentó Chaotic fue como que, espérate, voy a buscarlo, mira. Dijo, se está rayando tela, pero creo que está bien la situación. O sea que... Sí, sí. Dijo. Es como que se está rayando Chaotic. Digo, está rayando Ice, pero no, está todo de chill, todo está tranquilo. A mí me puso Ice que se está volviendo loco, o algo así. Ah, acá está. Aquí está el GIF. Voy a poner el GIF acá, pero lo voy a usar después. Ahí está. La del corredor, ya. La cosa es esa. ¿Quién diría que por una tontería de directo, por una tontería, una payasada? Que era pura broma, todo esto fue broma, pero obviamente fue una broma bien organizada, lo que es el tema de la historia como tal. De bueno, contar el lore. Sí, contar el lore, pero... Contar lo que ustedes contaron, no creo que haya sido tan causante de eso. No, pero a es no que ser yo... Que no lo haya, para nada. A no ser que Chaotic lo haya repensado, como ustedes lo... Sí, lo ha repensado. Lo pueden interpretar. No, pero lo que dijo fue algo así, de que le hicimos ver que... Que el nivel no moría. Sí, por un directo mandan el nivel al fracaso. No, amigo, o sea, no diría que somos los causantes, pero de cierta forma motivamos un poco a que Chaotic lo pensara mejor, porque llevaba 8 años, amigo, el nivel tiene 8 años, mucha historia, muchos verificadores, muchas, digamos, inspiraciones, secuelas, remakes, todo, sí. Para que terminara con un, bueno, la historia se alargó mucho, así que lo dejamos ahí nomás. Por eso digo, o sea, a mí me da risa, a mí me caga de risa que terminara pasando esto, me da mucha risa. Un tío dice Death Corridor Z debió ser el original. Quiero pensar que te refieres a que Death Corridor Z debió de ser la versión oficial, ¿no? Eso es, quiero ahora pensar los libros, que ahora los libros a eso de historia, se refiere. Mira, dice, ahora los libros de historia de geometría, los nombres de Gerson y Leros van a estar marcados para cancelar la verificación. Es que se me hace absurdo porque técnicamente Death Corridor ya se verificó, claro, varias veces, pero... Uh-huh. Pero por una tontería. Solo que no de manera oficial, es el único. Claro, claro. Por esta tontería de no, es que no fue de forma oficial. Pues nunca terminó la historia. Un momentito, Rita Kagashi, muchas gracias por el tema de la membresía, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Y por qué siempre los verificadores oficiales de Chaotic era gente que tarda años? Sí, o sea, el problema es que se tardó. Contactó con gente que se tardó mucho tiempo. Ahora mira, le voy a escribir a Chaotic por si quiere meterse a llamada, a ver. No, yo ya lo he escrito y no me he hecho ningún. Ah, no ha respondido, bueno, ya. Ahí es el verdad. Momento, pues. La cosa es que, pues, bueno, la cosa es, si quieren, vemos la clase de que entre Chaotic para charlarlo, porque él me habló y dijo, para hacer esto, o sea, para hablar un directo, charlarlo, porque quieras o no, Dead Corridor para mí. Dasher, Google no lleva 6 años. No, Google lleva 8 años. 8 años. Lleva desde 2016. Claro. Y... Otra cosa es que haya cambiado de versiones con el tiempo y tal, pero... Claro. Con intermitencias, o sí, hermano. Ese es el único detalle, con mucha intermitencia en la
casi. A ver, voy a poner esto aquí. Voy a poner un video de Dead Corridor. Dazzle, si tienes dudas con respecto a la historia, no es por spamearte, pero si tienes dudas con respecto a la historia, te puedes ver mi video. Sí, es lo que recomiendo. O sea, para la gente que quiera saber la historia, mire ese video de Leros, pero con el contexto de que la verificación ya no tiene valor. Yo por la pura va a ser, o sea. Pero para la gente que quiera saber el lore, pues el lore está interesante. Porque yo estoy seguro que aquí hay gente en el chat que está viendo esto sin tener mucha idea. Sí, no tiene mucha idea, claro, es normal. Ahorita voy a leer. Mira, Curblitz, después de gastar 8 años en verificar Dead Corridor Final, o Dead Corridor, mira, lo que pasa con el tema de Chaotic, de lo que me comentó Chaotic, es que Curblitz es una persona un poco, ¿cómo se dice? ¿Cómo dijo Leros? Como que no deja las cosas. Chaotic dijo, bueno, no sé si puede decir esto. No hay problema, igual lo pensábamos contar igual. Yo creo que no es problema. Miguel, vale, muchas gracias por la donación. Muchísimas gracias. Que Chaotic me dijo que literalmente Google es una persona que se ha hecho hasta daño por intentar verificar el nivel. Y eso se sabe, eso es público. Eso lo del túnel carpiano. Y aparte, por sus pelotas que no quiere dejar el nivel a pesar de que lleve tantos años. Así que imaginaos lo mal que le debe de sentar esto ahora. Sí, fíjate que hay algo muy curioso sobre Google, es algo muy curioso, que creo que juega Geometry Dash únicamente por Dead Corridor, nada más. Claro, mira, inclusive, si van a ver lo que es, por ejemplo, su Discord, sí dice Dead Corridor, creo que su Twitter también dice Dead Corridor. No, su canal de YouTube. Su canal de YouTube dice Dead Corridor. Dicen. Es su arroba, el arroba de su canal es Dead Corridor. Mira, voy a buscar ahorita su canal, mira, para que vean que es verdad Kuberblitz, mira, Kuber. Porque me da mucha pena porque es como que es que también es lo que pasa por aplazar mucho las cosas, pero se puede entender también que uno se demore en hacer esto, mira. Vamos a poner, mira, acá está, Kuberblitz, mira, ven su arroba, dice Dead Corridor, aquí está. Sí. Su Discord, bueno, no creo que sea necesario, pero lo único que le motiva a seguir estando en la comunidad es Dead Corridor. Sí, y como que lo aparten. Porque él es la persona que lleva mucho más tiempo, mira, si somos un poco, digamos... No, pero da igual, aunque te vayas a más antiguos, no vas a ver cosas de 2016 porque están borradas. Chaotic, mira, Dead Corridor 40%, mira, no sé si está viendo el directo. 60 hercios también, pero es la cosa. Ahí pone 6 años, pero en verdad lleva más. Sí, lleva mucho más tiempo, solamente... Han borrado los vídeos. Sí, ha borrado los vídeos. Claro. O sea, para, de cierta forma, supongo que actualizarse un poco a lo de actual, pero es una lástima porque ahora, fíjate que... Todo el esfuerzo, toda la historia como tal, o sea, se resume ya mucho tiempo, pero yo tengo miedo a cómo se lo tome Icecap, porque él sí, escuchadme, es un poco agresivo, es agresivo. ¿Sabéis cuando en una película un personaje dice, esto es lo único que me queda? Pues Google Blitz con Dead Corridor, ¿no? Sí, pues es literal, de cierta forma, se podría decir que es eso. Bueno, y ya no le queda nada de eso. No, pero en cualquier caso... Sí, creo que la pestaña de comunidad dijo que le iba a verificar a 60 FPS y que iba a ser top 1. No, eso no, ni de broma. Tú ponte a pensar 60 FPS y que son top 1. A esta época creo que ya no se puede ya. Pásenme la verificación. Perdona, a mí. Dazzle. Se nota que no sabes mucho. No, pero creo que lo hace más Que todo gracias por dejarme hablar, Gerson. Disculpa, ya. Habla. que Dazzle, que ninguna de las versiones actuales de Dead Corridor es top 1. Ninguna. Vale, ninguna. Una. Había una versión, que era la de Google, para verificarla más rápido. Sí, pero a día de hoy ningún es top 1, ni lo será. No, ahorita no. Mira, voy a compartir lo de Chaotic y su publicación, porque siento que lo más importante es eso, o sea, su publicación en pestaña de comunidad. Sí, de hecho, hay que leerla para que la gente se entere. Por cierto, Dead Corridor fue actualizado otra vez y ahora vuelve a ser old. Sí, eso es verdad. Sí. Si van a ver en el nivel como tal, está la versión antigua. Está esa versión, no es la versión que estaba decorada, no, está la versión antigua, o sea, volvió a estar en su estado original. ¿Pero te refieres a la versión original? ¿Es posible o la imposible? La imposible es lo único que no sé. Ya mira, acá está, mira, ahí está el mensaje, mira. Mira, sobre Dead Corridor, buenas a todos, son casi ya 10 años desde que una tarde de verano sin nada especial, decidí hacer un nivel al que me pareció adecuado bautizar como Dead Corridor. Este nivel... ¿Qué, Leros? ¿Te donaron? ¿Te donaron? Ah,
Assassin, Pokémon. Es que no me sale la solución. Es que muchas gracias. Lo digo y no me hace caso hasta que lo hice, pero no, es que no me doy cuenta. Es que háblale duro. Es que estaba leyendo, la pestaña de comunidad. Lo siento. No me ha hecho caso hasta que lo has dicho tú. Lo siento, es que no estaba escuchando. Es que estoy concentrado en esto. Lo siguiente, Dead Corridor se fue al carajo por un peruano y un español. Roba oro, Leros, ¿qué tienes que decir? Roba oro, te acaban de decir. Pues que si decís, porque literalmente os habéis desactualizado. Eso fue hace concretamente 500 años. Bueno. O más. Ya, bueno. Hasta en verdad, muchas gracias por los... Son 100 pesos mexicanos, muchísimas gracias. No, es que no me he dado cuenta, además que las alertas suenan un poco tarde, también es el problema. Por cierto, me tiró un triple, menos de 500 años, es verdad. No, bueno, ya la cosa, mira, dice, espero que esté enfocando bien, quisiera confirmar, claro, se ve el, bueno, voy a verlo desde acá, ya. No, se ahí ve. Ahí está, recién suena, ahí está, recién está sonando, ¿ves? Recién suena la alerta. Y ahora sí. Que sí se ve, Gerson. Listo, ahora sí, ya, mira. Bueno, sobre Dead Corridor, buenas a todos, son ya casi 10 años desde que una tarde de verano, sin nada especial, decidí hacer un nivel al que me pareció bastante adecuado bautizar como Dead Corridor. O sea, casi 10 años. O sea, falta un año, se podría decir, pero son casi 10 años como tal. Este nivel a primera vista, simple, me ha traído un sinfín de aventuras. Septiembre cumple 10 años. Claro, eso es verdad. Sí, o sea, prácticamente un año, se puede decir. Ah, Takahashi, muchas gracias por los 20 pesos mexicanos. Ignorando a la gente. Este sí lo vi. Bueno, me da muchas gracias. No cumple 10 años, cumple 9 en todo caso. Sí, 9 años, se podría decir, pero está cerca de los 10. Sin embargo, el nivel lo hice teniendo yo 13 años. Actualmente tengo 22. Qué pasada, o sea, y como creo que era por antaño, quería que mi nivel tuviera estrellas. Cosa muy importante que tomen en cuenta. Ah, te han vuelto a donar. Ah, sí, lo vi. bueno, no sé cómo leerlo. Carita triste, ve, muchas gracias por los 10 pesos mexicanos. Muchísimas gracias, en verdad. Como de casi 10 años, o sea, se puede decir 9. Hola, gente. Buenas, 9, chao. 9. Buenas, chao. Sí, buenas, que gracias. Sí, 9, que tienes que tirar un triple. Son 9. Sí. Ya la cosa, mira. Dice. Me confundí. Mira, su meta como tal en ese tiempo era que tuviera estrellas. O sea, cosa que va a ser muy importante para que tomen en cuenta, mira. Lo cual no hubiera sido posible sin la verificación legítima del mismo. Motivo que incitó a someter a mi creación a un proceso de verificación del cual incluso a día de hoy siguen sin darse concluido. Eso porque él no quiere, también te digo. Sí, claro, mira. Ahora vamos con esta parte que dice, pues bueno, muchos lo han intentado, otros tanto han admirado a estos valientes y a pesar de todo me atrevería a decir que en resumen he logrado con mi nivel al entretener a un número de personas. Y eso es verdad, o sea, a pesar que sea un nivel imposible, a la gente le gusta. Aquí no le gusta Dead Corridor en sí, o sea. Y a pesar. Dasher ya está diciendo, por favor, que verifiquen el Unnerfed. Dasher, tú solamente piensas en cosas imposibles, ¿no? Claro. En conclusión, el nivel de 10 años de historia. No, a la basura no tanto, sino de que, a ver, tomemos en cuenta que en ese tiempo ya uno tiene un pensamiento. Tiene un pensamiento diferente, pues, o sea, que su nivel crea estrellas, o sea, se pueden llegar a entender eso de cierta forma. Pues bueno. Dice aquí, pues, más de 20. ¿Qué cosa? Bueno. Dice, un peruano y un español tumbaron el nivel de corridas de la muerte. Me da mucha pena por Google sabiendo que él es el verificador que lleva más años con el nivel y que ha intentado dar lo mejor de sí para terminarlo a pesar de los años. Claro. Y 60 hercios, es un mérito muy grande, de cierta forma. Ahora mira. Dice, mira, y a pesar de todo, como todo niño, cambió a parecer. Aquí lo que mencioné, o sea. Cambia de cierta forma la manera en cómo uno llega a pensar. Por eso lo iba a mencionar. Y cambió mi parecer en el transcurso del tiempo. Ya no tengo el anhelo de tener un nivel con estrellas. Cosa también importante. Simplemente pienso que mi nivel hasta con ser jugado y disfrutado. Tener una recompensa por jugarlo. Aunque ese gran aficiente a jugarlo. A completarlo. Ya no me termina de atraer como propósito de mi creación. Ya son muchos los años que se han adherido a Dead Corridor habiéndose pegado a tiempo a este mi nivel de forma inexorable, haciendo envejecer tanto mi obra como a mí, su creador. Ya no tengo el deseo que se verifique. Por eso digo, ya no tiene el deseo, o sea, de cierta forma ya no va a existir, digamos, se ha verificado Dead Corridor de forma oficial, ya no va a existir ya. Ya no me importa nada, no. Me basta con que la gente pueda jugarlo y ya está. No busco nada más. Todo tiene un comienzo y un fin, y aunque para mí Dead Corridor estará siempre en mi memoria, como también lo estará en la de otro tanto montón de gente, creo que es hora de que Dead Corridor transite el corredor de la muerte para, ya de una vez por todas, pueda descansar. A ver,
Dios. Esta parte no la he leído. Solamente leí un poco del inicio, por eso no quería leerlo todo. Hubiera hecho... Muchas gracias a todos los que habéis amado a mis niveles. Uh-huh. A mí, y por supuesto, gracias a todas aquellas personas que han estado conmigo a lo largo de estos años. Yo, por mi parte, seguiré creando niveles, tratando de superarme. Uh-huh. Si es que puedo. Para volver a ser el creador favorito de aunque sea una sola persona. Gracias por tanto durante estos años y los que vendrán. Un cordial saludo y abrazo, Jaime, también conocido como Chaotic. Y ese sería el post que ha publicado Chaotic Jumper en su pestaña de comunidad. A ver, ahora sí quiero leer un poco el chat, a ver, porque... Mira, por cierto, Well Show, eso de... Y la parte donde mencionan a Lyrus y Kirsten, no hay parte donde nos mencionan. No va a haber, de cierta forma, porque ya Chaotic lo tenía pensado. Somos los causantes indirectos. No, o sea, ya Chaotic lo tenía pensado hacer, o sea, el tema de... Ah, mira, vamos, o sea, de cierta forma hemos, ¿cómo decirlo? Reanimado, digamos, ¿cómo se puede decir? Hecho acordar de nuevo lo de Dead Corridor, para que lo piense de nuevo, y al final terminó pasando eso. Dice, próximo directo lo hemos arreglado, el nivel se verifica. El nivel se verifica, ¿te imaginas? Que todo es una broma, nada. No. El próximo directo será, todo se arregló. Y salemos nosotros abrazándonos con Chaotic. De repente se arregla, y ahora el verificador no es Ice, que no es Cooler Blizzard, es Zoink, Dog, y yo qué sé. Y está en una carrera por verificar el nivel. Ahora te imaginas. Y al día siguiente se verifica, obtiene estrellas. Y todos felices. Se simplifica la historia. Claro, es que dice, oye, Leros y Erson, ¿por qué Chaotic no le dio? No, creo que eso ha sido por más que nada por tema de amistades, porque con Chaotic y Icecap se llevan muy bien, con Cooler Blitz fue la primera persona que agarró el nivel y pues llevamos su tiempo, creo que es por eso, y dárselo a alguien como... Chugamer dice, próximamente Chaotic elimina su nivel porque no tiene rey, no se va a hacer un Nacho 21. No va a ser eso, no, le tiene mucho cariño, Chaotic, de esta forma su nivel le dio mucho, digamos... O sea, a pesar de que lo haya creado en esa edad, le dio muchas cosas, le dio amigos, reconocimiento. La trilogía de directos del peruano y el español estaría completa si fuera una broma, es que sería verdad, pero es una lástima, en verdad. Sería la trilogía perfecta. El título del próximo directo, todo se arregló, lo hemos arreglado, lo están verificando. No. Mira, voy a mostrar algo porque siento que... Escucha, si de verdad se arregló lo que sea... El siguiente directo se llamaría Death Corridor es posible y lo están verificando. Creo que hay algo muy importante que la gente debe saber. ¿Y por qué hemos hecho los directos de Death Corridor? No sé si esto sea para la gente. Probablemente sea una sorpresa, pero voy a tu canal, Eros. ¿Sí? Mira, mucha gente estará diciendo, ¿pero por qué se les ocurrió hacer o hablar de Death Corridor? Es por esto de acá. Mira. Yo a día de hoy, yo me pregunto, Leros, ¿qué tuvo en mente en hacer este video? Mira, esto de acá, y lo voy a poner en medio. Cállate, eso fue hace 2 años. La cosa, All Dead Corridor es posible y lo están verificando. Yo me pregunto. Que te den por O sea, yo me pregunto, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Dead Corridor es posible y lo están verificando. O sea, no dice Dead Corridor. Parece un video que haría Dasher. O sea, pone Old. No Dead Corridor, sino Old. Si fuera el posible de Ice que a mano, si fuera eso, te creería, dale, pasale, no te vamos a hacer bullying, pero Old Dead Corridor es posible, lo están verificando. ¿Por qué? Los Simpsons. Me saqué unas cuantas visitas. Hermano, tiene un montón de visitas, pero hermanos, esto da risa. Tomen en cuenta que por esta mierda hemos hecho los directos, por joda, le hemos hecho, mira, voy a mostrar, es que las miniaturas del... Es que Death Corridor es como un meme entre nosotros dos. Sí, fue un meme, porque como creadores de contenido para nosotros es un meme, al igual que, Leros, para mí, digamos, nos burlamos de cierta forma entre nuestros videos, pues, yo también me burlo de lo que él hace. Sí. Yo, por ejemplo, me encantaba reírme de un vídeo que tú tenías tuyo, sí. Que a día de hoy ya has borrado. No, está ahí, está ahí, o sea, yo normal te lo puedo mostrar. Mira, acá está la miniatura dibujada, o sea, a nosotros hacíamos mucho meme con eso. Un peruano y un español explicando el lore, o sea, nos divertía mucho. Y ver que ahora, de cierta forma... Pero ese directo, tío, estoy muy orgulloso porque hoy me ha dado por ver los comentarios de ese directo en la caja de comentarios, no el chat, sino en la caja de comentarios, claro. De ese directo. Hermano, está lleno de gente poniendo que fue muy divertido el directo. Claro, fue por eso. Muy dinámico.
Eso es lo que a mí me gusta de un directo que yo suelo hacer, y es no jugar, o sea, creo que mucho en la comunidad he visto de que muchos juegan, pero muy poca gente he visto que hace esta clase de directo como charlando, y a mí me gusta mucho charlar, dar mi opinión, hablar de estos temas, a mí me gusta bastante, por eso es que ya sí. No me gusta tanto el contenido cuando una gente juega, ya como que hace más algo igual, todo lo mismo, pero bueno, por eso es que... Porque por cierto, imaginaos lo bien que contamos la historia de Death Corridor, que Chaotic nos dijo por MD en Discord que había cosas que ni él se acordaba. Claro, no había cosas, o sea, para llevar tanto tiempo ni él se acordaba. Por eso digo, o sea, es hasta que vean qué punto. Voy a leer el chat otra vez, voy a poner esto y voy a poner este Death Corridor aquí, a ver. Por cierto, una cosa solamente que quiero agregar con lo... Chaotic. Yo sí. Hace una semana le había escrito, y creo que a Gerson se lo dije. Claro. Por privado. Que le pregunté sobre si los planes con Death Corridor no cambiaban. Que si todo se mantenía igual, no iba a haber algún cambio. Por claro. El tema de que ya salió la 2.2 y quizás, no sé, tenga algunos planes a futuro. Cambiar algo, pero me dijo que no, que todo se mantenía igual. Y créanme que me sorprendió enormemente cuando este hombre me ha dicho de que la han liado de esta manera. La han liado. Y en cierta manera, pues parece que así fue. Sí, o sea, y es muy, algo, muy claro. Triste, la verdad. Es una pena por ese sentido. O sea, ahora que lo mencionas, fue hace un mes, ¿verdad, Vertier? Hace un mes que pasó eso. No, hace una semana que le hablé semana. A Chaotic. O sea, hace una semana. O sea, entonces, el video, claro. ¿Y sabes por qué le estaba preguntando? Ya te acordarás por qué. Porque iba a mencionar a Death Corridor en el video que me ayudaste a grabar. Claro, claro. Entonces, por esa misma razón le estaba preguntando a Chaotic, e incluso yo le comenté algo sobre Google, porque claro. Aparentemente no lo sabía. Era de que sufría del síndrome de túnel carpiano, que es algo que también Leroy se explicó muy bien en su video de... De hecho, me lo vi, Lero. Yo lo leí así en su momento y así lo comenté, me acuerdo, en 2021. Pero el caso es que sí, tiene ese problema en el carpiano, ese el detalle. Entonces, era algo que Chaotic no sabía y me dijo de que ya mucho como a pesar de eso había tenido progresos. Pero solamente. Pues hay algo que no te va a gustar, y no. Es que alguien ha llegado al chat llamado Burgada para decir tu frase de frase de tu madre tiene una que era yo dicha por ti. Y recordarte. No he dicho nada. No sé de dónde. Yo no soy tan malo para mostrar en directo con casi 200 personas. Yo no soy tan malo, no soy tan rata. Si fuera que Kickstarter, él lo haría. Él sería capaz diciendo, ya, vamos a ver el video, vengan. Acá. Yo también subió con túnel carpiano, sí. Sí. Por cierto, Vertier, ¿entonces terminaste viendo mi video hoy o qué? Sí, no te digo que me lo vi. O sea, parecía casi una versión de pana del video de Norbert. Obviamente hay detallitos que Norbert menciona, pero que ya son fuera de Death Corridor y... Claro, eso lo mencionaste, así que me pareció increíble, la verdad. Claro. No, pero... Y, por cierto, ¿qué cosa? Una cosa, solo sé que no es de Death Corridor, pero como me lo vi hace una semana, como la leyenda Gerson, me vi ese video de Norbert para informarme de alguna cosa que se me vaya a pasar. Claro. Sobre el contexto de Death Corridor, y es que menciona que todo el grupo que se unió para ver y demostrar de que Noctafly era hacker, el mismo grupo que inició la secuela oficial de Sonic Wave, o sea, Cosmic Psychic. Sí, eso es verdad. Eso sí. Es algo muy, muy interesante, la verdad, y muy curioso, no lo tenía ni idea. En directo, no lo dije en mi vídeo porque no es relevante para Death Corridor, pero es exactamente, cierto. Pero sí es muy, muy, muy curioso. Sí, eso, muy curioso de cierta forma. Cosmic Psychic, sí. Ay Dios, bueno. Eso, ahí estaba ahí también. Sí, afirmo. Así dice. Así contó Norbert. Acá dice, ¿cómo se hace de muy buenas? Llegó el venezolano, cierran el directo. La versión verificaron la 2.0 sin nerfear hace mucho. Death Corridor son los amigos que hicimos en el camino. No, amigo. Ay, Dios. Bueno, ahí dejo de mostrar esto. Bueno, mostrar una vez más ya la cosa. Creo que va a ser un directo corto, ya está solamente contando esto. ¿Cuánto llevamos? Porque en sí solamente era contar esto, y si tuviera la suerte, obviamente, que Chaotic estuviera acá, pero Chaotic parece que se volvió a dormir. No,
Bueno, sí, puede ser. Sí, la cosa parece que se volvió a dormir. Media hora nomás, por sí. Eso. No sé si puedo. Bueno, si se quiere agregar algo, no hay problema. La cosa era hacer un directo corto y ya está, nada más, contando de que. Autico había ido a la feria de abril. Claro. Me la contaron. Que son festividades de aquí de Sevilla, en España. Y básicamente, pues, hace relativamente poco, una hora creo, sí. me mandó un audio sin sentido, que no se oía nada. Y básicamente diciéndome con otras palabras que había consumido lo que viene siendo creo que sé a qué te refieres bebidas sí. Alcohólicas. Sí, inclusive antes de meter esa llamada me dijo está bien que entre, si se así. Mete creo que no va a estar sí, bonito. No, dijo, sí, le dije que sin caso ese es el caso que fuera por texto nada más. O sea, la cosa me están diciendo IceCap ha dicho algo, IceCap literalmente no me contó como tal porque, pues bueno, la cosa es que sí se lió un poco con Chaotic, literalmente. Se ha liado. Pulgar me está escribiendo que se quiere meter, pero yo no lo voy a meter porque sé que... No, es que desde lo que pasó con Liaxlovak, ese audio, eso es lo que pasó, no, lo siento. Lo siento mucho. Burgada. ¿Cómo sí? ¿Qué pasó? Pasa en contexto porque no sé nada. No, bueno, después se lo cuentan. La cosa es que... Pues, le hice un pequeño dato, amigo, de Prime Evil aseguró que en los comentarios de Bio Notebook, que a día de hoy no puede tolerar la canción del Code Red. Te creo. Eso sí lo creo. Sí lo creo. Pues creo totalmente eso. ¿Ves vertir cómo Prime Evil existía? ¿Lo ves? A ver, con IceCap... Sí, claro que existe, pero no sabemos ahora dónde está, es un mefe, güey, ahora mismo. Hay algo curioso que dicen de IceCap y es que, mira, con IceCap me sorprende que no haya dicho nada. Me sorprende. Bueno, todavía, falta ver. Es que yo... No sé, mira, si lo sabes, pero en cuanto a mefe, güey, tenemos una mini teoría, ¿eh? De su paradero. Ah. Su paradero. Ah, ya me acordé que te refieres, lo de su cuenta, eso sí. Ah, Burgadas, se refiere a que en el GD10 la palabra con N. No sé si te acuerdas. Eso se refiere. No, pero fuimos todos, en verdad. Ya, ustedes dos, pero yo por mi parte, bueno, más que todo por eso. De hecho, irónicamente, el único que dijo, sí, es verdad, y que le habló, que tú no puedes, que no podemos decir cosas. Por eso. Pues fue internet. Irónicamente, ¿sabes? No, por eso digo de que... Yo por mí normal, pero pues bueno, no sé. A ver, ¿qué dicen acá? Burgada, es que sé que si te metemos te vas a poner a comportarte como un puto mono, ¿entiendes? Así que no voy a... Bueno, que pero sé sincero, aunque sea, bueno. Lo verificó Soink. Es que, no, como decía, se me hace muy raro que Ice no haya dicho nada. Conociendo cómo es un poco por encima, se me hace muy extraño. Aunque sea comentarlo. Oye, por encima. No se ve nada en esa pantalla. Sí, no sé, no hay problema. No, lo he vuelto a reproducir ya. Mira. Y inclusive la propia página de G2Day no le haya dicho nada. No haya dicho nada. Es como decir, man, es un nivel tan importante que no le haya dicho. Un comunicado. Es como que yo pienso que en esa cuenta de G2Day. Yo creo que hasta que no diga algo IceCap y esta gente no van No va a saltar. O sea, es que por eso es que me doy cuenta que no hay gente hispana en sí ahora. No hay gente hispana de cierta forma en esa cuenta de Twitter ahora. Que administra la noticia. Es que nunca ha habido gente hispana en esa cuenta. Y me pregunto por qué ahora. Se pierden noticias importantes como esta. De hecho, para empezar, ¿por qué iban a ponerlo si el comunicado de Chaotic está en español? ¿Por qué iban a ponerlo, sabes? No, aunque sea una breve mención de que la verificación ya se canceló, pues. Eso pero me son ingleses. Ya sabes que a los ingleses, el día que repartían las neuronas, faltaron. Lo de toda la vida. No, igual yo me refiero. No todos son así, pero. No todos son así. Hay unos que son. Es una broma, buenos, hombre. Pero igual. Pero sí. No, pero me refería a que debería haber más administración por parte de hispanos. Ahí intervenir un poco ya. Sí. Comunidad inglesa mejor que hispana. Bueno. En GD es así, lo siento. Y se pasa en comunicado Chaotic, que no entiendo. Fallin, solamente va a su pestaña de comunidad y van a entender el contexto. Dice: ¿cómo que se canceló la verificación de Dead Corridor? Solo. Sabía que Google había dropeado el nivel de cierta forma. Mira, lo que ha pasado es que pues Chaotic se cansó de que el nivel estuviera tan extendido con su verificación que dijeron, ¿sabes qué? Ya fue. Mandó la verificación a que ya no, pues se queda ahí nomás. Lo repites si ya lo hemos dicho. No, igual, no, es que recién llega y es alguien que conozco. Ah, eso, okay, con favoritismo, ¿eh? Luego otra persona de Tejerson, no me enteraba. Que sí, Leros, que sí, igual lo repito, no verifica. Claro, o sea, IceCap, mira, IceCap es un, me acuerdo con Burgada, IceCap es de cierta forma un creador, porque él le da a él. Pero por parte lo entiendo porque, pues bueno,
De cierta forma, son amigos, se llevan muy bien. Por parte lo entiendo, pero dárselo a IceCap es como una decisión un poco jodida. Si quería progresos, la comunidad rusa, la comunidad española e inglesa. O sea, ¿a quién se le ocurre darla a él? Sí, de cierta forma. Sí, exacto, a un creador de niveles. Oye, por cierto, con respecto a eso, quiero mencionar algo, porque sé que también Leroz lo mencionó al final de su video. ¿El qué? ¿Verdad que sí, Leroz? Eso de que por qué Chaotic decidió darle verificación a IceCape siendo él un creador. Claro, claro, pero es que al principio yo... Esto porque yo más o menos sabía desde antes de que IceCape fuera elegido como el nuevo verificador oficial. Yo ya sabía un poquito, no tanto, como ahora, pero sabía un poquito del lore del código. Entonces, claro, yo entendía que Chaotic, llegados a un punto, ya decía, ¿para qué? Google Plus es el único verificador oficial. Llevamos así años, ¿por qué lo vamos a cambiar? Pero ya que finalmente te decides por cambiarlo, bueno, no cambiarlo, pero sí añadir otro, que no añades a alguien en condición, alguien que no sea un creador, sino un jugador, ¿sabes? Sí, es que el detalle del error de eso es que no es que haya sido tanto decisión de, bueno, sí fue decisión obviamente de Chaotic, el que decide sí, pero nivel. Yo creo que más pero que fue, por favor, sé que has vuelto a la comunidad, por favor. pero quien le propone la idea es el mismo IceCape, no es claro, otra persona más que él, entonces ese es el detalle de que no haya otro verificador. Si IceCape hubiera dicho, mira, quiero redecorar y mejorar el nivel y se lo quiero dar a alguien para que lo verifique, bueno, ahí pudo haber sido otro verificador. En mi video de, pero en mi video de IceCape se... En serio. Bueno, creo que lo puedo entender. En mi video dije, fue IceCape el que le pidió ser... Claro. Pero sí. Por eso mismo, claro. No hay otro verificador porque él mismo se puso, digamos. Mira, Chuck dice, alguien piensa que la versión de Google Blitz en términos de deco me ejeció muy mal. Yo digo que sí, porque ya pasó mucho el tiempo. Sí, ya. Es de 2018, sí, obvio. Sí, es normal. Aparte, yo creo que otro de los problemas que tiene esa versión es que es una fusión rara entre una redecoración totalmente nueva y parte de lo que ya había con Death Corridor final. Y claro, quedó un poco raro la mezcla. ¿Sabes de lo que te hablo, Bertier? Sí, sin ir más lejos, en el drop las bocas son la misma que las de Death Corridor Final, pero lo demás... Según tengo entendido, cuando se dio esa redeco, tengo entendido que, no sé si es Airswipe quien hizo toda esa redecoración, tengo entendido que lo único que pidió que se mantuviera en el nivel de parte de él fuese esa parte del drop, y de ahí todo se cambió. Eso tengo entendido. Dice, mira, por ejemplo, por dice, cierto, a día de hoy se llama Airswipe o Blairswipe. Nunca me ha quedado claro. Yo tampoco lo tengo muy claro, la verdad. Y puede que sean dos personas de hecho diferentes. Creo que el mero mero es Airswipe, creo. Mira, bueno, te está preguntando, ¿era mejor dárselo a Doggy, Paco de Soin? Para mí la decisión de dárselo a Iceke para verificar si fue un error, pero ya depende de quién opine cada uno, eso sí. Aunque desde siempre nunca me gustó la parte de Airswipe. Dice, tanto impacto la correcta. Claro, ha dado mucho impacto, de cierta forma. Y por cierto, Fresco, no para sé que le pasa en tu video, no sé qué le pasa a tu vídeo, que en una de, en determinada parte de del de showcase que estás poniendo en pantalla... Sí, se corta, no se exportó bien. Hubo un error. Eso hubo un error, es que cuando quería administrar el directo, me olvidé de exportar el video y pues exportó mal una parte, la parte del wave, sí, lo sé. Por eso lo digo, o sea... Y más o menos el corte viene... Sí, ahora. Viene ahorita, sí. Sí, no hay problema ya. Voy a poner una imagen encima. Voy a buscar la imagen que hiciste tú, la voy a poner encima. La de... la imagen. Bueno, ahí te lo pongo ya. No queda mucho ya. Es que algo que iba a comentar es que no me dejaron hablar mucho antes, y es el tema de... Ahí está la imagen, mira. Es que yo siento que Death Corridor, junto con niveles como puede ser la antigua versión de Slaughterhouse, Silent Circles, el mismo Death Corridor, había otro nivel más, pero no me acuerdo. Hablo de Slaughterhouse, Death Corridor, Silent Circles y Silent Clapstep. Los cuatro niveles para mí son el pilar muy importante de lo que es un nivel Silent. Sí, estuvo Silent, estuvo Silent Clap, pero... Dice que hace IXTERNE, No sé. No, por culpa de Leros. Es que literalmente, el que Leros está en pantalla es la causante de todo esto.
Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí puse esa imagen para joder un poquito. Dice, sí, ya estoy en el trabajo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver. Ya vi la demo lista. ¿Te has dado cuenta de lo que has dicho? ¿Te has dado cuenta de lo que no, has es dicho? Que el comentario que el han puesto. ¿Qué es eso? Has dicho, ya estoy en el trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, lo que acabas de decir. No, bueno. ¿Quién es el orégano? Dice, y de la escuadra, ¿quién es la nueva de las que te... No me sacas ni me faltan pocos días más de un resumen corto ya. What the fuck? O sea, habla pero sin sentido. Sin sentido, sí, pues ahí, bueno, para... Ahí borrar el mensaje. Y dice, The Corridor Top 100. Que aquí está en el salva del corredor con su E3. No, pues, o sea, ese es el tema ya, el tema. ¿Qué pasó con Xterne? No, no pasó nada. Dice, fue un error dárselo a nivel Aisuke, porque... No, también tomen en cuenta que no es solamente Aisuke, también está el tema de Cooder Blitz, pero... El tipo pasó por todo. 60 hercios, muchas versiones. Ya no se le puede quitar la verificación, en cierto modo, ¿sabes? No, o sea, imagínate, estás 8 años con el mismo nivel y de repente te venga a decir, Chaotic Jumper... Es decir, bro, ya se canceló la verificación, es como que, man, se termina todo. Y es una pena de cierta forma, porque... Burgada dice, el mero concepto de Ice Cube es un error. Ok. Burgada. Vale. Burgada. Ah, bueno, vamos a dormir, a que están spameando, ahí está. Burgado, te está pasando con tus comentarios. No, menos mal que no te hemos metido. Bueno, la cosa es que lo está diciendo él, no nosotros. A ver. Pero bueno, la cosa. No, yo estoy seguro que en unos días Aisuke va a hablar. Yo estoy seguro de eso. Sí, a ver, Aisuke si va a hablar. Si no llega un acuerdo con Chaotic de que. Sí, si no llega un acuerdo. Retrocede en lo que ha dicho. Obviamente sí va a hablar, me parece. A ver, también te digo una cosa, si de repente mañana verificase Google Blitz o Icecape, me da igual. Sí, le daré igual. Su versión. Ya que estamos, la pondrían, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Pues ya da igual. Es que no sabemos con Chaotic, la verdad. Yo si pudiera decirle, digamos, o tratar de convencerlo, es que le diera plazo para este año todavía, por lo menos, no sé. Tampoco es que no hayan progresado nada, sí. Tampoco es que no hayan progresado nunca los jugadores, hermano. Yo creo sí, que... Ya. Creo yo que ya habiendo pasado tanto tiempo, ¿por qué no tener paciencia? Esto es casi como la 2.2, hermano. Sí, o sea, creo que 8 años. Esto está durando más que la espera de la 2.2. Que Google Pitch lleva más con Death Corridor que Rotop con la 2.2. Sí, es verdad. Imagínate tú. Lleva más tiempo. A ver, bueno, Chaotic... No, ya no me escribe Chaotic. No sabría decir si Chaotic pues va... Al final parece no que creo, no va a aparecer porque está desconectado. O sea, no además, creo. Que en España ya van a ser las 2 de la mañana, o sea, no creo ya. Y Leros no está durmiendo. Leros dijo, según su justificación, dice que como es sábado, pues... Es sábado. Bueno, como sábado y barra domingo, pues pueda estar mucho tiempo. Dios, hermano, deja el spam, por favor. Ahí está, dormido. Los sábados no se duermen. Sábados se viven. Hace horas el creador actualizó de correo. Claro, lo actualizó. O sea, está la versión original, no la versión. Sí, es verdad, es verdad. Sí, eso es verdad. Ya lo hemos comentado. Chaotic, pero bueno, se vuelve a decir. Sí, dale. Hasta ayer, ¿vale? El nivel, si os buscabais Death Corridor, os salía Death Corridor final. Que sería, pues, creo que la tercera versión, ¿no, Bertier? De Death Corridor. Gracias. Pues os saldría esa versión, nada más buscabais Death Corridor, que es la que estaba en el nivel ahí. Ahora bien, ahora si os vais a ese mismo nivel, a partir de hoy os sale otra vez Old Death Corridor, el original, el imposible, el de toda la vida. Eso mira. No sé por qué ha decidido hacer eso, pero ahí está otra vez. Capaz sea como darle un ciclo, un cierre ya, como que dejar la versión. Y además, que no se nos olvide, la descripción nueva del nivel es, me la pela todo, paréntesis, Viva Andalucía. Ahí te lo pongo. A Burgada probablemente le encante esto. Burgada va a ser. Ponlo porque la verdad eso sí no lo vi. Estoy buscando el nivel. Aquí está, mira. Voy a compartir. Eso sí, lo de Viva Andalucía estoy convencido de que así, he sido yo. Aquí está, bueno, voy a enfocarlo bien. Aquí está. Este es el nivel. Lamentablemente no podemos saber exactamente cuál era lo que decía antes, pero aquí está, mira. Death Corridor. La descripción. Mira, todo. Ahí está, listo. Se ve. Esa es la descripción nueva, gente. Me la pela todo, viva Andalucía.
O sea, es como decir, en vez de dar un contexto, diciendo un contexto más reflexivo, diciendo, bro, ya 8 años, ya que se queda ahí nomás. No, me la pela todo, viva la Andalucía. Es como que, qué buen cierre para el corrido. Tengo que decir que en esto he tenido yo algo que ver, pero... ¡Ay, tú tenías que ver! Tú estás, si esa influencia en algo, entonces... No, porque yo, porque en el directo nuestro, ¿no te acuerdas que una parte específicamente nosotros pusimos una diapositiva de PowerPoint entera? Sí, es cierto. En la que pusimos... Sí, es cierto. ¡A Caótico es de Andalucía, hermano! Sí, ¿no? Sí, es cierto. ¡Ay, sí! ¡Mi arma! Bueno. Y creo que también había uno donde decía lo mismo que tiene la de... Sí. Pero creo sí, claro, o sea, ahí se dan cuenta que me da curiosidad cuál era la descripción antigua. Creo que se puede ver si en caso buscas, yo qué sé, un April Fools, me paso la corridor y de repente comenta. Alguien ya hará un mod que se llame Wayback GD. No creo que se pueda eso ya. Eso sería algo improbable. Molaría mucho, Vertier, un Wayback GD. El mejor cierre de la historia. Es que, hermano, sí, sería muy bueno. Algo como Restoration Union, solo que. Claro, próximamente cancelan de Anguire por nuestra culpa. No, diga eso. No, porque se cancele. No, mentira, es un buen nivel. Haremos un directo de explicando el lore de Dungeon Direct y al día siguiente anunciarán. Nos dormimos. Nos pasamos un minuto explicando el lore y nos dormimos ya. Sí, totalmente. Bueno, dice, bueno, Google podría usarlo del nuevo modo de físicas. No creo que use eso ya. Google. No, se refiere al modo de físicas, ese de click frame, algo así, que para jugadores, todo eso. No creo ya. Dice, me lo perdí todo, pero díganme lo que pasó. Esta vez que pones este mensajito, tío. Moroni, justamente, te recomiendo ver todo el directo. Deja de spamear, por favor. Deja de spamear, por favor. No queremos dormirte. Gerson, ¿qué pasó? Samu está preguntando. ¿Qué pasó? Mírate el directo, es muy corto. Lo siento. ¿Cómo están? ¿Qué has hecho, Leros? ¿Qué has hecho? No, o sea... No, curioso, un minutito de silencio, ya, un minutito. Unas últimas cosas antes de que, pues bueno, termine y ahora sí. Lo que me da gracia es que fue Gxterne a hablarme a lo que es a mensaje y pues me dice, bro, Chaotic quiere hablar contigo. Y de repente lo último que me dijo fue, se van a divertir. Y al final fue verdad, nos hemos divertido con esto. De cierta forma nos hemos divertido. Porque fue muy gracioso estar. Ya verás, me ha puesto el culo a que mañana por la mañana Chaotic Jumper te comentará en la caja de comentarios de este directo. Me lo permí, me volví a sobar. Sí, capaz sea eso, también lo voy a hacer. Dice, no tiene descripción la versión antigua. Ah, mira, eso no lo sabía. De hecho, Chaotic comentó en mi vídeo de... Sí, este se viene en cositas, sí. Se viene en cositas, tío. Es que yo, sin caso, Chaotic dice, en realidad, vamos, se va a verificar, me ha arrepentido, yo le creo. Si dice eso. Anda, pero anda, me está escribiendo, Chaotic. ¿Qué? ¿Está escribiendo? Seguís en directo. Sí, seguimos. Sí. Le digo para que se meta ya, para cerrar el directo con broche de oro, a ver. Sí, así es. Lo voy a invitar. ¿Está así o no? Broche de oro. Para invitarlo a Chaotic. ¿Está? Ahora voy a decir, voy a invitarlo, a ver. A ver, voy a decirle. Ahí está. Voy a decirle por si quieres. Lo último que le puse a Burgada fue literalmente maricón. Ese fue mi último mensaje. Ah, ¿entró o no? No entra todavía. Me avisan cuando entre. Burgada dice, quiero conocer a Chaotic, joder. A ver, si gustas, puedes hablar con él después. Seguramente os llevaréis bien. Ahí está. Ya se lo dije antes de que termine el directo, porque mi intención no era alargarlo tanto. Rebota alto que aquí está en el Chaotic. Cuando le verifiquen... Pero no es alargarlo si apenas llevamos una horita o menos. Bueno, menos, de hecho. No, es que tampoco es que es una noticia más que todo. Es que no sé, o sea, mi intención era hablarlo un poco, pero si está Chaotic puede darnos, yo que sé, algo más de información. Capaz diga cómo realmente se lo tomó Icecap o Google, probablemente. A ver. Vamos a ver, ¿cuál sería, pues? ¿Qué os echo de menos, joder? Aquí dice, acá en Lore Dead Corridor, si fueran memes quemados, mañana lo verificas hoy. Google dice en decadencia, hacen Noctafly. A ver, meta Burgada un segundo. No, Leros, no. Lo siento. No me dejan, bro, no me dejan. Hagan un directo explicando el Lore de media Demo List. No, la Demo, probablemente hagamos, yo qué sé,
No, no creo, no, no. Iba a decir sobre algo, algo referente a la Demolis, una idea, pero no, no creo que lo haga. La Demolis se llama Bull actualmente. Dice después de directo. Ah, capaz sí, después de directo si gusta ya normal, ya ahí sí, ya. No hay problema. Ya, pero bueno. Si dice acá, si lo verifican será top 1. Bueno, bueno, bueno. Es imposible, el nivel es imposible. Como que, no, no creo, creo que no es top 1, es top 2 creo. Petición para que me metan la burgada. Eso va a ser después del directo, ahorita no, la verdad. Después del directo hablaremos con él. La historia de los niveles más difíciles. Es que esta clase de directos haciendo dinámicas así es bastante chévere, porque tener a gente hablando aquí. Hasta Nexus verificaría, nice. Petición en el directo. No, lo siento, Dasher. Mañana Cooper se lo pasa. Ay, bueno, al fin y al cabo creo que... Es que pregúntale si va a entrar, pero si no para terminar el directo. Ya, pero porque... si Cooper si mañana verifica Death Corridor, ¿harías noticias? Sí, es que como... No sé si me escuchaste que le dije a Gerson que... Hablé con Chaotic hace una semana para preguntarle si los planes de Death Corridor no habían cambiado, porque iba a hablar en un video de noticias sobre varios Extreme Demons y entre esos estaba Death Corridor. Entonces lo voy a hacer, sea lo que sea que pase, lo voy a agregar, pues. Pero imagínate, con lo que ha pasado, pues lamentablemente, pues, dar una noticia como esta, pues, no es muy alentadora. Siempre que puedas dar contexto de la situación actual del nivel y los verificadores, nunca está de más, ¿eh? Vertido. No, claro, claro, eso sí. La historia es absurdamente compleja, en verdad. No, claro, claro. Incluso yo más o menos quise dar como un pequeño resumen de cerca de 2 minutos y dar la actualidad también, pero es muy complejo. Pero aún así creo que ojalá que... Yo, de hecho, le estoy escribiendo a Chaotic que reconsidere lo que ha decidido, pero no creo que reconsidere lo que ha decidido ya. Ojalá que... Pero es muy triste, porque la verdad, como estaba diciendo Gerson, ha sido de gran impacto. Aparentemente en GD Today... No ha dicho nada. No ha dicho, nada. No ha dicho nada, pero no. Esto impacta más a las personas que siguen el nivel. Claro, que siguen el nivel, de cierta forma. También te digo, Death Corridor no es actualmente el nivel, un nivel que es con el que la gente tenga mucho hype, ni de lejos. No, para nada, y hay muchos Extreme Demons también que están verificando que ya van a salir, que pero que tampoco tienen... El hype de Death Corridor terminó en 2018. No, 2018. Sí, sí, después de la verificación de Sunex, sí, creo que tenés mucha razón. Ahí se ve para abajo la relevancia de cierta forma del nivel, y creo que ya por esa parte creo que entiendo por qué Chaotic ya quiso darle un fin, porque alargarlo más de lo que ya está es como que ya para qué. Sí, y aparte, es que lo que más gracia me hace es que Death Corridor... Es que, por mucho que tú digas no, verificadores oficiales, bla, 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 es que ya está verificado. De formas no oficiales, sí, pero ya está verificado varias veces. Por Metal Face, por Metaman Z, por Sanix. Claro, por o sea, hay mucha gente sí, que yo creo, es que también, bueno, lo que voy a decir es algo muy entendible. Pasa que creo que el tema de las verificaciones oficiales se mantiene más por una promesa de un jugador que... Se estuvo tanto tiempo, sobre todo por Google, no creo que tanto por IceKey. Yo reconsideraría, si fuese Chaotic, yo reconsideraría la verificación oficial solamente por Google, por el tiempo que ha pasado. Claro, porque ha sido que está más tiempo en activo. Exactamente, y yo creo que también por eso Leroy se ha alargado demasiado tanto por eso. Le quitaron el sueño a Google. No, Google yo pienso de que yo personalmente lo va a seguir, intentándolo, pero... Sí, o sea, sí, seguramente se lo va a pasar. Sufrió el mismo destino que Woodkid. Algo parece. No, es que con Woodkid ya había mucho hype, había mucha expectativa. Chaotic me dice que si lo meto. No, ya está, ya le envié para que se meta. Vale. Ya le envié la solicitud para que se meta. Métalo. Sí, dale, nomás que entre. Para y que hable y que me diga explique su pensamiento, por qué. Claro, ¿Y por qué después de una semana que le pregunté que no tenía cambio de planes, por qué ha cambiado de repente? Porque es que no me puedo creer que solo porque vio su el directo de ustedes haya cambiado de la noche a la mañana. Tuvo que haber sido algo más. Tú le dijiste una semana antes. No, dijiste una semana antes y el directo fue hace 6 días. Por eso te digo, fue antes del directo. Fue antes del directo que le pregunté sobre eso. El sábado pasado. Ya me digo una cosa, a mí me dijo ¿qué cosa? Chaotic que Google Blitz
Y Google Blitz que cuando se entere que se iba a imputar mucho porque... ¿En serio? Por cierto. Por motivos evidentes. ¿Sí? Una cosa. Gerson. Dime, dime. Fecha exacta de cuando le hablé a Chaotic fue el 5 de abril. O sea, hace 8 días. No fue hace una semana. Fue hace 8 días. Sí. Y el directo fue el 7 de abril. Oye, bien. O sea, 2 días de diferencia, de cierta forma, ya. Por eso. Pues bueno. Pinche Chaotic. Ya, va a entrar la cosa, va a entrar. Leroth y Gerson se hubieran existido en 2013. Bueno, yo lo tengo claro. Yo me hago una copia de Element 111RG y la revelo, no la revelo hasta el 2024. Claro, Chaotic aún puede decir que era bait. Uy, es que entre, por favor, voy a decirle. Chaotic entra, por favor. Chaotic entra, por favor. Es que hermano, si yo Chaotic es igual que su nivel. Es muy lento. Tranquilo, Leroth. Tranquilo, esperen un momentito, esperen un momentito. Esperen. Tal vez esté escuchando el directo y no vaya a querer. No vaya a querer, dice. No sé qué vaya a hacer. Está ya. Pero si mi broma ha sido desternillante, por favor. Ay Dios, ya está. ¿Qué pasó? Dice, Quill Blitz se va a pegar un tiro. Quill no reaccionó. Pues en doleros. Top 0. Se cae directo épicamente. No, no se va a caer. No se cae. Quill Blitz los va a despedazar. No. Yo tengo IceCap, si se entera IceCap. Ahí sí nos manda la mierda, no sé. Ya la cosa. Ay, entro. ¡Está acá! ¡Está en llamada! Él iba a decir, pero de quería ver cuánto tiempo te quedabas hablando como un idiota. Chaotic. De aquí, ya está acá en llamada ya. ¿Se le escucha? No se le escucha bien. Sí, ya. No, sí, se no, le, no se le escucha bien, bien cabrón. No se le escucha bien. Se la escucha diciendo, se oye. Ajá. Ay, no, bueno. Bueno, si no, da igual, pero... A ver, pero increíble. Se le escucha muy bajo. Subime el volumen. Subo volumen, es que... Está dando bobada, a ver. Bueno. Ya lo subía. Ok, hay que subir el volumen. Me pregunto seriamente si está bien, la verdad. A ver, ¿ahora? Ya lo subía, pero espero que se le escuche igual bien. Igual yo. A ver. ¿Se le escucha? Sí. No se le escucha bien. Uy. Chaotic Cyborg dice. Dice. ¿Por qué mi abuela? No, hombre, me gustaría que hablara. Bro, suena como un robot. Ay, Dios. ¿Se me oye ahora? Uy, ¿sí? Creo que sí. A ver, habla. ¿Hola, habla? Sí, ahora sí se escucha. Ahora. Sí. Sí. Oh, hombre. Visto, Bertie, dale. Dile la pregunta que querías hacerle y creo que es la más importante. Pasa, Chaotic. Buenas. Pues, espera, antes de nada. Para aclarar. Fue se me oye, ¿no? Sí, se te oye. Habla, Chaotic. Vale. Te mira. Pero si no me entero de nada en algún momento, que estoy en Sevilla, voy para coger el metro y tengo el móvil puesto a la oreja como si estuviera hablando con mi abuela. Lo digo, para si en algún momento no me entero de nada, que entendéis que tengo dificultades auditivas. Vale. Claro. Ok, vale. Hostia, Gerson, ¿te acuerdas cuando yo hacía eso? Cogía el autobús y hablaba contigo por teléfono. Sí. Un segundito, espérate, voy a poner el modo altavoz, a ver si se escucha más fuerte. Vale. Ay, no, voy a bajar el volumen. Ya, listo. No, amigo. Vale. Vamos a ver, pues, a ver. Ya. No. En un puto tren, a ver. Está en un tren, weón. Ahora se escucha perfectamente, ¿qué pasa? Sí, ahora sí se escucha perfecto, ya. Listo, ya. Ahora sí. Ya. A ver, Bertier, creo que sería bueno que le preguntes lo que ibas a decirle. Sí, a ver, es que yo ya le pregunté por privado lo que quería preguntarle, pero él me dice que está hasta los huevos. Pero ¿por qué ha tomado una decisión? Mi pregunta es ¿por qué tomó una decisión? Después de que yo le pregunté, 2 días después, pasó lo de su directo, ¿verdad? Y ya una semana, ponerle 9 días después de que yo hablé con él, de repente has cambiado, ¿no? O sea, quiero saber si hubo algún otro factor... ¿O solo ha sido que has visto el contexto que han dado Gerson Gaming y Leroth sobre la historia de la verificación y por eso has decidido cancelar las verificaciones oficiales? Eso es lo que quisiera saber. Sí. No, a ver, me explico. Te dije el otro día que no, Bertier, porque estaba encocado. No, hombre, broma. Nada, no, porque no había visto el directo. Okay. Y sí que es verdad que me ayudó el ver tanta la información también organizada, cosa que yo no hago nunca en la vida. Sí, me ayudó el ver la información también expuesta, tan organizada y demás, me ayudó para tomar una decisión más adecuada.
Entiendo. Se redefi. Pero sí, ya claro. Lo dijiste que habías sí, pensado antes eso. Habías pensado antes. Me lo habías comentado. Claro. La cosa es que incluso yo mismo viendo el directo digo, oye, tío, vaya coñazo. 25.000 millones de versiones, más verificadores que cualquier cosa, y aún así no se verifica, pues yo. Va a ser mejor coger y decir, venga, hasta luego. No hay verificador oficial, que lo juegue quien quiera, porque yo creo que un nivel está para eso, ¿no? Que si tú subes un nivel a los servidores, ese mismo nivel tiene que estar para que la gente lo juegue y haga con él lo que quiera. Que haga sus versiones, lo verifique, se lo pase y lo que le dé la gana. Lo que yo no entiendo es que ya haya tanta gente que se enfade con eso, pues hombre. Yo creo que es el propósito inicial, ¿no? Claro. Y eso. No, sí. Ya no habrá. Claro, se cuídate de eso. ¿El qué, qué? No, le estoy diciendo a Lero, Lero, escuchate eso, lo que dijo. No, si a mí me la pela, yo, vale, yo solo... te la pela, vale. Espero que tu video tampoco, no le importa tu video tampoco. Su video, es que literalmente tomaste la decisión justo cuando Lero preparó el video de la historia de Dead Corridor. Sí, 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 sí. Hablamos mucho cuando lo estaba renderizando a punto de subirlo. Sí. Yo le dije, mira, a mí me la pela. Si mañana salen por casualidad 10 versiones nuevas, no es mi problema. Sí, ya. Mira, alguien te ha preguntado. De hecho, te quiero mencionar. Quiero mencionar sobre eso y al Leroz también se lo di en Twitter. Yo desde hace mucho tiempo tengo también planeado hablar, así como él lo hizo. Historia del corredor, pero estoy esperando esa verificación que tú acabas de cantar. Porque el nivel es que nivel, cantes, lo merece la pena. Sí, si la mañana cancela. Sí, la cancela, porque el hombre dijo que ya hasta está los huevos. Claro. Eso es lo que ha dicho. Sí, que está cansado. No entiendo. Yo creo que mi nivel, hasta cierto punto, tiene una maldición encima. Desde luego. Sí. La verdad no, es que si lo pusimos, a ver. En el directo, de hecho, lo pusimos al final. No sé si lo viste. Claro. También, en honor a la verdad, yo tampoco he tomado las decisiones más inteligentes, porque como a mí el nivel, en resumidas cuentas, me importa una mierda, me refiero, que yo hice el nivel y me olvidé de él. Lo que pasa es que después cogí cierta popularidad. Uh-huh. Sí. Claro, yo hice nivel y me olvidé, pues claro. A mí es que me da lo mismo, que la gente quiera verificarlo, que la gente quiera hacer un nivel, una versión oficial, que si esto, que si lo otro, a mí me da igual. Uh-huh, claro. Si yo hice nivel para pasármelo bien, si es que tardé media hora, si es que lo hice con la tablet. Claro, y lo curioso es que ese nivel dijiste que te demoraste en media hora, ¿no? Algo sí, así sí, como... sí, es que, o sea, es que además se nota que tarde media hora. Claro, eso me sorprende que media hora, porque cuando Leroz bueno, me dijo... Bueno, se nota, ¿no? Dura un minuto sí, y pico. Sí, o sea, eso me sorprende, media hora por un nivel y que sincronice no, bien. Eso no lo hago eso no lo hago en media hora. Sí, no, nada. Pero... Nadie eso lo hace en media hora, nadie. Por eso, de cierta forma, por eso lo decía. Es que eso es así. Digamos que la realidad imita el arte o viceversa. Quiero decir, que ¿por qué tú te puedes pegar, lo redecoraste y lo pegar dos horas para un vídeo? Claro. Te puedes pegar dos horas para hacer un vídeo. Que te parezca una puta mierda y coja el vídeo un millón de visitas, que después te puedes pegar haciendo un vídeo tres meses que después no te coge ni mil visitas. Eso es cierto. Sí, claro. O sea, pues, es un poco lo mismo. Quiero preguntarte algo. ¿Llegaste a hablar que Quirblitz se enteró de esto que está pasando? ¿Se llegó a enterar? Sí, sí, estuvimos hablando antes. ¿Y qué pasó con él? Porque por parte de Ice que ya me lo contaste... ¿Ha roto una silla? ¿Dijo algo? Mira, lo que hemos quedado ha sido que, digamos, entre comillas, cada versión de ambos va a ser oficial, es decir, la versión de Google Blitz y la de Ice van a ser oficiales. De momento no ha cambiado. Pero que entre comillas los verificadores oficiales, quiero decir, que cualquiera lo puede jugar. Dale. O sea que nos quedamos en la misma realmente, ¿no? En la misma nos quedamos. No realmente, porque antes la gente cuando quería verificar el nivel me tenía que pedir permiso y, o sea lo que estás diciendo caótica ahora mismo no quiere decir que las verificaciones que tienen Icecape y Google canceladas simplemente
Estás diciendo que cualquiera de esas dos versiones, quien sea que los verifique legalmente, son oficiales. ¿Eso estás queriendo decir? Pero tienen que ser esas dos versiones o puede ser cualquier otra mierda. No, si pero tiene que pedir permiso. Que, por ejemplo... Porque eso estoy entendiendo. Claro. Claro, me refiero a que antes, por ejemplo, sí que tanto a Escape como a Google Disc me pidieron permiso para hacer una versión oficial. Yo quiero decir claro. Que ahora todo el mundo que quiera hacer una versión puede ser oficial. Que me da igual. Ya. Que nadie tiene que pedirme permiso para jugar un nivel que he subido yo públicamente, para que la gente lo juegue. Ya. Leros, ¿escuchaste? No, va a ser Leros Corridor, vas a ser. Leros. Pero si es que no es por jugarlo, el problema no es ese. Es porque hiciste ya tanto lío con tantas putas versiones que... No, a ver, no fue él, tampoco no fue él. No es culpa de él, es culpa o responsabilidad de la comunidad en sí, no tanto de Chaotic, porque el mismo Chaotic dijo que ya dio igual el nivel, lo abandonó en su momento. Claro, eso es verdad. No, ya, mira, pero, a ver. Sí que, sí que yo digo, he echado un par de añitos inactivos, eso también es verdad. Claro. Pero al final. Es claro, eso mismo. Pero ahora tengo la duda de. Por ejemplo, Icecape, de lo que me ha llegado a contar Icecape, ha llegado a mencionar algo más, o le has dicho lo mismo que a Google, de que de cierta forma van a ser oficiales, de cierta forma, entre comillas. Bueno, Icecape me ha soltado una parrafada del hijo de puta que se puede hacer vamos, una trilogía con su libro. En el tiempo que yo tardaba en escribir un mensaje de 3 palabras, me escribí un párrafo de 20 líneas. Y a lo mejor tú le respondías con no. No, a ver, a mí no me ha dado tiempo a procesar esa información y mira que leo rápido y escribo también rápido, considero. Pero es que no me ha dado tiempo a procesar semejante destaco. Oh, esto lo voy a colocar. ¿Recuerdas el meme del esqueleto? voy a colocarlo por encima de la imagen porque... Por cierto, Chaotic, yo ya sé que te da igual lo del raid. Lo sé, pero... Aún así no puedo evitar preguntarme si cualquier versión ahora es oficial, ¿cuál es la que tendría que tenerlo? Si es que Rostov tuviera que elegirlo, o algo así. Que le salga de los huevos, ¿no? Si yo tuviera que elegir una versión, digamos, que se lleve el raid, en mi opinión, yo elegiría la versión de Icecape. Que me parece la más fiel a la... Al original, entre comillas. Me parece la más fiel. Sí. En cuanto a términos de dificultad y demás. Claro. Sí. El tema del Wave. El Wave este. Wave. Es el que más estrecho está, de hecho, creo. Por eso lo digo. Óyeme, y. Ahorita que mencionas eso, si tuvieras que elegir una versión. Cabe un poco a la interpretación, sé que esto no. No hay que alargarlo mucho porque estamos en el canal de Gerson, pero claro. Quería preguntarte algo sobre eso. Entonces, ¿tú consideras que, digamos, la versión que tiene Google se ha mantenido todo este tiempo que se ha mantenido más oficial por no sé, ¿has sentido compromiso con él o algo más te motivó a dejarlo como oficial en durante tanto tiempo, vaya? ¿Qué fue realmente? Años. ¿Qué fue lo que realmente? También es cierto que es lo que digo. Que a mí el nivel nunca. A ver, tengo simpatía por el nivel porque, hombre, yo tengo un cariño por todo lo que me ha dado. Claro. Pero que al fin y al cabo te digo que a mí me da igual que se tarde 15 años en verificar. Si es que a mi nivel me da igual, si es que no tengo prisa. Claro. Si a mí me da igual, si es que yo. Igual me pego sin jugar geometría, qué sé yo, 2 o 3 años y me da igual. Y después vuelvo y me pego todo el día jugando. ¿Qué te digo? No me importa. Claro. También sí que es cierto que la versión de Google sí que tal vez la mantuve algo más en el tiempo porque ya me daba cierto apuro que después de todo el trabajo que le había metido Google que le dijera ahora ellos, páralos, para allá que no va a ser para nada. Que va a ser para nada. Claro. No. Sí, gente. Sí, tienes, sí, ya me imagino eso ya. No, pero bueno. creo que lo que más destaco es que no te creo de que Icecape haya mandado tanto texto. Yo sí le creo. Yo no le creo, es como que... Como además, que... yo no es por echar mierda a nadie, pero esto lo tengo que decir. A mí Icecape es un poco cabezota. El hijo de puta, vamos, es pelota y picha. La verdad es que sí, en cierta medida yo diría que...
A ver, es una persona yo creo que muy orgullosa, ¿eh? También, no. Plan. Que estoy entrando al metro, un momento, cada 20 diferencias. Riot, versión canadiense, tal vez. Versión canadiense. No, pero... Sí, porque Riot es un tremendo egocéntrico. Es mi ídolo y mi leyenda favorita de GD. Sí, claro, mira, por ejemplo... Tengo que decir lo que es verdad, y el tipo es un egocéntrico. Sí, Icecave es otro. Sí, inclusive por lo que pasó con la parte de Burgada, también fue otra polémica que pasó ahí. Se armó un tremendo quilombo, por una parte. Ay, hermano, si ese contara. Desde bueno, que tú sabes. Sí, ya sé, ya. Desde que salió Slaughterhouse, Icecave y su ego han sido muy amigos. No tengo pruebas, pero tampoco... Han sido muy amigos. Ay, no, es que tiene un nivel muy importante, o sea, tiene un nivel como Dead Corridor, un nivel muy grande, muy importante. Como Dead Corridor, sí, muy bien. Y, muy bien dicho, eso. Y claro, yo me refería al tema de, ¿cómo se llama? La visita de su canal están bien, los amigos, o sea, como 300.000 visitas por un progreso, de que ni es el 80, ni un 70, es un 50 y tantos, después un 65, por eso. Capaz, no sé, no entiendo cuáles habrían sido las intenciones de Icecap al momento de hablarle a Chaotic por tanto texto, pero capaz lo haya dicho que se lo piense bien, yo qué sé. No sé. Bueno. Icecap es como la segunda... Icecap era como la segunda élite de GD, no sé si me explico. Entonces, ¿ellos dos no tienen intención de parar? ¿O qué? ¿Se me oyen? Sí. Sí, se te oye. ¿Se me oye bien? Sí. Claro. Vale, ya conseguí. No se le escucha. Bueno, más o menos. No se le escucha. Ahorita llega. Ahorita. A ver. Ahorita parece que. La que le ha hecho, Guille. No se le escucha bien. Chaotic. No se te escucha bien, Chaotic. No se te escucha bien, no se te escucha bien. Chaotic, imagínate una pecera. Estás dentro. Este es el error. Mira, si te gusta hacer mucha broma. Mucha broma te gusta. Hola, hola. Hola. A ver. Hola, se oye. Más o menos. Se escucha medio sentido, raro. Medio raro, sí. Sí, se escucha medio raro. Entonces, no se le escucha bien. Así no se escucha bien. Ahí es que, ¿cómo se va a convertir el primer... Nah, loco. ¿Qué es esto? Su popularidad se basa en solo un nivel, nada. No, tampoco. No, es que tiene buena, digamos, o sea, él hace buena... Tiene varias cosas. Sí, tiene varias cositas. Cosas, es un creador de la 1.9 destacable. No solamente por un nivel, se debería considerarlo así. También te digo una cosa, a mí Dead Corridor en términos de un nivel, lo que impone un nivel imposible antiguo de 1.9, me parece mil veces mejor que el antiguo Slaughterhouse. El Slaughterhouse, no, yo que fuera un copy-paste de un pincho súper estrecho y ya está, hermano. A mí me encantan esos niveles. Sí. Ay, no. Mira lo que acabo... Ay, en Twitter. Concuerdo con lo que dijo. Uy, lo que va a poner... Lo voy a poner acá en imagen. Eso lo tengo que mostrar acá. Eso lo tengo que mostrar. Lo que ha puesto Alex. Espera. Lo que puso en Twitter. Espera. Literalmente, este es oro. Este es oro. Esta imagen es oro. Ay, no lo voy a poder poner bien ya, pero... Hostia. Lo voy a meter en Twitter. Esta imagen es oro. Sí, se fija por eso la imagen. Yo creo que Chaotic está hablando, pero no se le... Ya, y luego pone así la imagen. Ya. Salen verde, sí. 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 Se me oye. A ver. Ahora. Vamos. Dale. Vamos. Y yo, que si en el metro hay un ruido de cojones. Ya listo, ahora sí. Se escucha ya. Listo, sí. ¿En qué nos quedamos? No me acuerdo. No, iba a decir algo, dentro de poco se sabía que no. Bueno, que sí, que si Google o el otro, Icecape, hacen, lo verifican y ¿qué? Tal, ya está. Para ver, no, creo que Gerson dijo de que si todavía seguían con las verificaciones a pesar de lo que... Creo que sí. Yo creo que no te van a seguir. Sí, van a seguir, pero claro, tiene que decirlo Chaotic, pero si van al caso van a seguir. Un momento y ya que entra el metro, un segundo. Dale. Gerson, pero hace nada dijo que se la pelaba lo que hicieran con el nivel. No creo que haya pelaba, que pedirle se permiso, la pelaba, ¿no? Cualquiera puede ser una versión. Ah, vale, verdad. Pero dijo de que de cierta forma cualquiera puede ser una versión. Guiándonos por esa lógica de que cada cualquier versión es oficial, deberían reitear Dead Corridor Z, señores. Ahora, cuando dice Guslinga Corridor va a ser... La versión oficial de Dead Corridor. Todos pueden hacer su versión oficial de Dead Corridor. ¿No sería vertir muy absurdo que tan solo por unas palabras de Chaotic ahora sí que se le pueda dar raid a Z y a Ryan? Antes no. ¿Te imaginas? Al Z. Sería absurdo. Sí, pero es que... Claro, es que parece ridículo, pero es que al final y al fin...
cabo el nivel es de él, entonces él decide qué hacer o no hacer con su nivel. Y si ahora dice esto después de 8 o 9 años, no es culpa de él, ¿sabes? 9 no, ahí te has pasado. ¿Se me oye? Sí. Sí. No, no se te oye, tío. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, hoy sí. Mira, estilero. A ver. Ya. A ver, que si queréis digo por el chat, que como me he metido en el metro, igual hay un poco de ruido. Ya, no, sí se escucha, no hay problema, no hay problema, ya. Ya está bien. Vale, vale. Bien. ¿Qué estabais diciendo? Ya. ¿Qué cosa iban a decir? Aparte de lo mío, no. Que ya lo entendí de cierta forma. No, que ahora cada que los dos tipos harán lo que quieran, supongo, ¿no? Y ya está. Sí, a ver, te digo, a mí es que realmente me da igual lo que haga la gente. Es que te digo, no me importa. Es lo que he dicho antes, que si subo un nivel es para que la gente lo juegue. No para coger yo y decir, no, este nivel es mío y solo mío. Y de la gente que yo diga, eso me parece un poco de tonto. En mi opinión, vamos. Claro. Sí, otra cosa que tengo que preguntarte, ¿volverás a hacer vídeos sobre la historia? ¿El qué? ¿Qué? Lo pregunto tanto yo como el de Pajete. Ya, dilo. Sí, pero ¿cuál es la pregunta que no me he enterado? Espera. Pregúntale nuevo, ¿verdad? ¿Volverás a hacer vídeos sobre el castellano antiguo y cosas así? Ah, creo que sí que se refiere. ¿Quién es el cabrón que se ha enterado de eso? No, para que la gente... Pásamelo para compartirlo, Leros. Ese sí lo comparto. Leros. Yo que intento hacer videos didácticos sobre el castellano medieval para que la gente aprenda y demás. Y la gente se ríe, tío. Esto no se ha pagado, ¿eh? No, mira. Leros, no pásalo. Río. Pásalo, Leros. Pues lo tragué entero, cabrón. Leros, pásalo. Pásalo y pásale esto. Toma. Ay, Dios. Que ya te lo he pasado, coño. A ver, pasa, pasa. Espérate, voy a sacar todas las imágenes porque tengo que ordenar esto. A ver, ¿dónde está? Ya, está en el Asia. Voy a compartir el video, a ver. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Esta cosa! ¡Ah! No creo que sea necesario compartirlo. No creo ya. No creo que sea necesario. También tengo vídeo leyendo poesía que he escrito yo, pero bueno, de eso no habláis. La poesía caótica. Bueno, eso sí será una historia para que la gente vaya a investigar. Oh, Dios. Tengo varios sonidos, no me acuerdo de la sopa que hice, pero vamos, tengo varios poemas por ahí. Bueno, a ver. Ay, me lo envió el Depa, así que échale el muerto a él. No, dice que Geometrías Today lo pone en Twitter. Imagina, no creo que lo haga. Dudo mucho que lo haga. ¿Qué pone el dedo? Claro que no. Breve introducción al castillo y medio, así enviando eso. Sí, ya lo vi, el Depa, ahí nomás se queda. Para entender el lore de Death Corridor, tenemos que partir de la base de que esto es un universo que se conecta entre sí. Entre múltiples líneas temporales. Es el copy-paste de FNAF. Sí, ya me imagino, claro. A ver. Creo que hasta el momento no hay nada más, ¿no? Para comentar o algo que quieran destacar. Bueno, una pregunta, Gerson y Leros. Díganme. ¿Cómo os habéis documentado tanto para el vídeo de Death Corridor? El directo, es que ni yo me acuerdo de la mitad, vamos. Ni de la mitad de la mitad. Leros, te lo puedo responder. Dos cosas. Primero, un inglés que hizo un puto vídeo de media hora que me lo tragué. Dos, Vertier. Y gracias. Tercero, pero hasta qué punto. Gracias. Me doxeáis. Si es que ni yo me acuerdo de la mitad. Mi pregunta no es tanto que doxee, sino que es la mayoría de información. También, Sí, claro. Y la mayoría de información, como dice Leros, Chaotic salió de un video de Norborg, youtuber inglés, que se contactó en su momento con Google Blitz para poder realizar la historia. Google Blitz le contó la mayoría de las cosas que aparecen en ese video. No sé ni de dónde sacó algunas cosas. Leros, están preguntando, se lo tragó y el video también. Es cierto, no se le escucha bien. Pues la versión de Noctafly está pública, bueno. Pero yo pensaba que contactó con el mismo Chaotic para hacer el video, pero se contactó con Google entonces. No sabía eso. Fue con Google. Él lo dijo, creo que al final del video. Tanto Google como Icecape están avisados los dos de lo que he dicho hoy. Claro. Ya. No sé si alguno de los dos pondrá alguna mierda en su... No. Yo dudo mucho, escúchame, yo dudo mucho que lo hagan, porque si ellos dicen de que a Chaotic le importa qué versión sea oficial o no, todo el mundo va a empezar a hacer sus versiones de... Ay, no, amigos. No va a querer eso, ya vas a ver. Es que me da risa lo de... Además, si partimos de que ahora cualquier versión es oficial, Death Corridor Z fue el primero a ser verificado, así que le den rate a ese, llama mal. Sí, partiendo de esa regla de 3, sí que es verdad.
Pero bueno, lo dicho, todas las versiones son oficiales y ninguna lo es. Quiero decir que la gente tiene libertad para hacer con lo que quiera con el nivel. Ya no tienen que pasar por mí. Ya tienen autonomía libre. Claro. Como creo que debería ser con otros niveles, pero bueno. Sí. Yo creo que esa es la razón por la que ninguna versión va a tener raid ya. Porque sí, creo que este punto ya no está en la cabeza. Sobre eso quería mencionar algo. Fíjate que ahorita mismo ya depende más de que si los mods vuelven a enviar esos niveles y que si Roptop considere raidearlos. Claro. Ya eso depende mucho de eso. Porque pueden tener raid. Te digo, cualquier versión de Death Corridor va a ser infinitamente mejor que Gunslinger Corridor. Yo no entiendo por qué todo el mundo. ¿Por qué odian tanto a Gunslinger Corridor? No lo odio. No lo odiamos. Pero que pinta una araña en Death Corridor. Y además la canción está bien, pero es que en la original la que es había. Es que muy malo, hombre. Sí que no. A ver, es que si lo comparas. Es que obviamente. No sé. Es que obvio, si lo comparas con el original maldito Death Corridor, es obvio que no se le va. Oye, no le llega ni a los talones, pues. Pero Gunslinger Corridor por sí solo es muy bueno. Bueno, eso. Dedicado, ¿tuviste alguna vez Cursed Corridor? ¿Cuál? Cursed Corridor. Que tiene la canción esta Corridor? De Cursed Corridor. No que yo sepa. No tiene la canción esta de Bonfire, ¿te suena? La de Bonfire. ¿Suena? Creo que no. Ah, espérate, creo que lo he dicho, ahora que lo decís. Creo que lo he dicho. Mira, se me hace curioso de que Kao te diga que cualquier versión de Death Corridor es mucho mejor que Gunslinger, eso sí, no me mejor también. Aparte del meme, de que hay que la Biblia que escribió. La mira de New Death Corridor puede ser hecha mejor, porque la de New Death Corridor la hace de manera desenfadada, es decir, no la hace quizás de una manera muy seria y queriendo ser pretencioso. No como Gunslinger Corridor, que ese nivel se pasa de intelectual, en mi opinión. De hecho, tú sabes que Chaotic, que cuando lo reitearon, Evil Prisma actualizó el nivel y puso un comentario que ponía: por favor, quítenle el reit a esto que no me gusta ni a mí. No sé si lo sabes. Pero es que lo dijo porque la gente. Lo empezó a decir Leros porque la gente empezó a hatear de man. O sea, solo porque no le gustaba el nivel. Simplemente porque no le gustaba el nivel empezó a decir eso. Pero eso no lo sabía, de que había mucho hate. O sea, vos en un principio, si haces un nivel es porque a vos probablemente te va a gustar la idea. No creo que lo haya hecho porque no le gustaba la idea, ¿sabes? Claro. Es ilógico. Claro. Sí. Así como Chaotic hizo Death Corridor en media hora porque le gustó y lo sacó, mira. Y así como Falcado dijo Death Corridor en media hora, en cuanto a proporción de esfuerzo y tiempo, es la polla. Claro, sí, claro. Eso estoy de acuerdo, pero me encanta cómo lo dice. Oye, ¿es verdad lo de que lo hiciste en el baño o eso es un chiste? No, no lo hice en el baño, lo hice tiro en la cama. Ah, vale. Entonces era mentira lo que, cómo creó el corredor. Pero vamos, sí que podría haber habido cierta analogía entre la mierda que hice y el baño. Sí que podría haber cierto parecido, pero no es el caso. Vale. Ay, no. Preguntan si es secuela o inspirado y bueno... Sobre Gunslinger, hermano Gunslinger. No sabía que tienen tanto hate. A mí me gusta el nivel, pero bueno, me encanta cómo lo dicen. Gunslinger es una inspiración. No lo he jugado. A ver si no lo he jugado. Otra duda que yo había tenido desde siempre: ¿cuál es la verdadera secuela del nivel? ¿Haunted o Deadly? Realmente. La porno. Buena pregunta. Digamos que es una trilogía. Hostia. O si nos ponemos finos, es una trilogía. La cosa es que Deadly Corridor es la secuela per se, porque es la continuación. De hecho, continúa la canción donde lo dejó Death Corridor, y a nivel tiene un estilo similar. Mientras que Haunted Corridor, digamos que es una continuación a Death Corridor y demás. No es lo mismo. Claro, uno es como la continuación, continuándolo diferente a nivel imposible, y el otro es continuándolo a nivel posible, ¿o qué? Vamos, que oye, mucho se habla de la historia de Death Corridor en media hora, pero la de Haunted Corridor yo creo que es esa peor, ¿eh? Ay, ¿cómo que peor? Oye, ¿cómo que peor? No, oye, pero vamos a ser sinceros aquí, Haunted Corridor
Es muy feo, es muy feo. Leros. ¿El Corridor de quién salió? ¿Cómo nació esa cosa? Ajá. No recuerdo. Sí. Era un día de. Creo que de verano también. No, de verano no puede ser. Es que no lo sé. He dicho un día de verano porque queda bien el historia. No, pero en verdad fue como 2 o 3 meses después de Corridor, así que no me acuerdo, ya hace mucho tiempo. Unos meses después. O sea, Haunted Corridor es tuyo también. No me acordaba. Claro. Betty, claro que sí. No me acordaba. Pero. No, el caso es que yo Haunted Corridor lo que hice fue meterme en el grupo de Silent Engine, cuando Silent Engine se convirtió en un servidor público en vez de un servidor privado. Que yo estaba ya desde los inicios, que yo me acuerdo que fui, creo que miembro número 11 o así, que estaba Silent Engine y toda esa gente. Pues bueno, en un momento Silent Engine se convirtió en un servidor público. Y me metí por meterme, porque yo solía ser activo ahí, y dije, oye, me hace falta gente para un nivel nuevo. Una secuela de. Bueno, una continuación de Death Corridor. ¿Quién quiere meterse? Wow. Me dijeron que creo que 7 o 8 personas. Yo. Y digo, venga, vale, pues te meto en el grupo. No miré ni qué habían hecho. Ni se tenían siquiera experiencia en el juego. Si sabían abrir el editor, no tenía ni puta idea. Yo le dije, venga, métete. Luego pasé el nivel. Me mandaron lo que me mandaron y digo, tío, vaya puta mierda. Pero que tampoco es que construya mucho mejor. Porque yo en esa época no tenía tampoco ni puta idea de construir las cosas como son. ¿Qué pasa? Que digo, bueno, pues venga, pues ya está. Y lo subí. Ay, oh, Dios. Sí, pues la segunda versión que de Corridor no te salió nada mal. Oye, o sea, Chaotic. Así nació. Chaotic, te tengo una pregunta porque he escuchado que has mencionado Silent Engine. Uy. ¿Y qué pasa? Creo que, no sé si fue el año pasado, es que no recuerdo qué año fue, pero fue hace 1 o 2 años, que creo que fue Escape, que publicó Silent Engine en Twitter, luego borró e incluso había como una lista de nombres, no sé si era de personas que estaban en ese grupo, Discord o lo que sea. Entonces mi pregunta es, Silent Engine está desde 2015, eso es lo que puedo entender. Desde entonces existe Silent Engine. Más o menos, sí. Joder. Y dijiste que fuiste el miembro número 11. Ya habían otros más. Cuídalo, entre los 10 y los 20 primeros creo que fui, sí. Okay. Aparte de Silent, de Icecape, ¿quiénes más recuerdas de eso? ¿Te quedas tiempo? Estaba también Cyrillic, estaba también Miracle, que no sé si lo acordáis bien o lo conocéis. Sí. Ah, es el de King of Miracle. El nivel ese todo. Ese mismo. Hostia. Era un pedazo de constructor, la verdad, era un pedazo de creador. Lo que pasa es que desapareció. Pero ese tío, si hubiera seguido, hubiera sido famoso. Pero mi opinión era de los mejores creadores de la época. De niveles imposibles, por lo menos. Claro. Dice, Silent, yeah. Nautilus 2K también mencionan. ¿Cómo surgió sí, ese? Sí, el mismo Silent. Algo tan histórico como crear. Ese clan. El mismo Silent. Ese es un meme de Leros, ¿no? Bueno. ¿El qué? ¿Qué iba a preguntarle? ¿Cómo surgió ese Silent, clan? Silent y Nautilus 2K son la misma persona. Sí, son la misma persona. Y yo me equivoqué en un vídeo de hace ya 2 años. Bueno, y yo no sé si lo sabéis, pero otro nivel que también es bastante interesante y nadie habla de él es el de Corrupted Souls, que es el primer vídeo de Yo me acuerdo de Chuy. Ese yo lo he mencionado, ¿eh? Ese yo lo he mencionado en mi vídeo. Sí, dinero, pero no hablamos de tu vídeo. Ahí vienen los perros. Creo que ya es 30 gente. Bueno. Y yo, Bertie, silencio ya los perros. Sí, silencio los perros, por favor. Sorry. Ya listo ya. A ver, no, pero me da curiosidad cómo surgió ese clan, Silent Engine. No tengo ni idea, yo solamente me metí de invitado. Es que no tengo ni idea. ¿Aún sigues tú en ese clan? Bueno, ya es que no es un clan como tal, ya es un servidor de Discord público. Ya lo de los clanes de Geometría como que está medio perdido, ¿no? Claro. ¿Verdad? Antes tú hacías un servidor de Discord que tenía menos de 20 miembros y era un clan. Ya es que eso se ha perdido. Claro. De cierta forma eso. Y hay una cosa interesante que también quisiera comentar y es
que en algún punto de tu historia, que creo que no lo hemos comentado porque hemos comentado más que toda la historia de Dead Corridor, y en algún punto, por lo que llegué a ver en el podcast de Gekisterna, tuviste contacto con Rodbouse. ¿Qué Rodbouse? Eso lo estoy hablando, no me acuerdo con quién, pero con un youtuber de geometría que estaba interesado en el tema. Me pregunto a mí porque, claro, yo al haberme movido en esos ambientes y tener tantos años en la comunidad, pues me ¿O no? Y claro, sí que es verdad sí. que yo, durante un tiempo, tuve acceso a una cuenta de Rodbouse. Es que esto no sé si... ¿Qué es lo que tiene a nivel? Porque, claro, yo en la idea no tenía ni puta... En la época no tenía ni puta idea. Claro. Pero tenía, en la cuenta, por lo menos... Tenía algo de Ice Carbon Titan, algo de eso. No sé. Pero esa cuenta, ¿la pudieron recuperar o no? No se puede. Pues no, no pude recuperarla. Me pude registrar. Sí. Creo. Porque le saqué una captura a la conversación de Skype de 2016, creo que fue. Con el nombre de usuario y la contraseña. ¡A la virgen! Pero no me dejaba entrar los datos. No te dejaba entrar. Dios. Hostia, puta. Creo que te ha preguntado. Creo que te ha preguntado Starfrank, creo. Alguien de ¿cómo se dice esto? Restoration Union. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Solo sé que el que llevaba la cuenta de Rodbouse era. Vamos, un creador que de hace ya muchísimo tiempo, que se llama SCP Lanced. No me suena ese, que, la verdad, pero. Sí, SCP. El de Skrillex Riley. Sí, ese es un creador ruso, pero vamos, que no se sabe. Sí que hay ciertas similitudes, porque Rodbouse habla coreano y ruso, y ese hombre habla también coreano y ruso. Claro. No se sabe realmente, hay cierta desconfianza porque no se sabe. Pero está ahí en el aire. El youtuber este me dijo que era muy probable que no lo fuera, pero al 100% no me lo pudo confirmar. Entiendo. Bueno, la única persona que va a hablar directamente Rodbouse... Después de todo ese tiempo fue Stormfront. Tú lo sabrás, ¿verdad, Gerson? Sí, ya se ha comunicado con el mismo. Me hubiera sido curioso que tanto Rodbouse y Chaotic hubieran interactuado. Sí. Hubiera sido curioso para tratar de, aunque sea, recuperar esa cuenta, porque capaz no se haya acordado. Capaz. Para mí, con quien ya es imposible que van a contactar a esta gente, los de Restoration, es con Dark X. Eso yo creo que jamás van a poder hacerlo. No, yo no creo. Es que eso, date cuenta bueno, que de eso hace ya 7-8 años, que de eso hace una barbaridad de tiempo. Y... No, de eso hace 9 años, eso es 2014. Claro, y tomen en cuenta de que igual. Tomen en cuenta que en esta vida puede pasar cualquier cosa. No digo que le haya pasado algo malo, pero todo puede pasar. O sea. Sí, igual recuerda que Dark es relacionado a Elemental. Claro. John dice que tiene contacto con Sound y Mayako, sí. Rodbouse ya no se puede contactar con nadie. Ahora decidió desaparecer, sí. Eso es verdad, según lo comentó en el video Starfleet. ¿Qué cosa? ¿Quién desapareció? No, Rodbouse quiso desaparecer otra vez porque el último contacto que tuvo fue con Starfly. No, fue con miembros de Restoration Union para hablar sobre Ice Carbon Titan X. Es verdad, de eso me enteré algo. Claro. A ver. Pero sí, que es verdad que de eso me enteré algo. Y de Mayako ni idea. Mayako lo tengo en la lista de amigos, pero nunca. Vamos, me tiene agregado en el geometría porque dio la casualidad que cuando salió lo del perfil de amigos y demás, le mandé solicitud el primer día y me aceptó. No sé muy bien por qué, pero me aceptó. Entiendo. Pero nunca le mandó mensaje ni nada, vamos. Claro. Bueno, ese hombre actualmente sí. Todavía sigue. Yo tengo claro que cosas de Restoration Union yo no me quiero meter porque es un lore tan extenso que no puedo, me pierdo. Bertie me mandó, verdad, sí me doy cuenta que Bertie me mandó las capturas de Icecap contando los Silent Engine. Es un clan, está aplicando lore del clan, sí, a la vez. Mencionó sobre eso, pero no hay mucho. Sí, es un clan. Y eso, claro. Y fíjate que esto lo borró. Lo borró. Yo le tomé captura. Ya estando borrado esto, no te imaginas cómo tuve que hacer puedo mostrar la imagen, a ver, para que la puedan ver. Sí, voy a mostrarlo, porque es sobre el... ¿Qué trataba en Silent Engine en un inicio? Mira, acá está. Acá está la captura.
Lo voy a colocar así por mientras dice, Silent Engine, también teniendo en cuenta que muchos no estaban presentes en 2015, Silent Engine es un clan que yo y Cyrillic hicimos en la 1.9 para creadores de niveles imposibles. Diría que alrededor del 85% de todos los niveles imposibles de la 1.9 2.0, antes de Noclip, fueron creados por miembros de Silent Engine. Yo, Cyrillic, Silent, Miracle, Ultra Venom, etc. Por eso. Ahí está el Cheto Lore, tiene Silent Engine. Es curioso, de cierta forma, dice... La verdad es que sí. Dice, creo que Mayako sacó un stream y lo verificó Curse. Sí, eso es verdad. Lore siempre pareció ultra interesante. Bueno, el perro. ¡Ay, el perro! Bueno. A la verdad, eso es un cohete, caso nada. Dice, el perro salió volando, amigo. No, literalmente no, salió volando por el tema de los cohetes de acá. Wow, sí, tío, bueno, el perro, amigo. Perro, ¿qué cosa tan grande? No soy yo, no soy yo. Lo tengo acá, tranquilos. Yo, a mi perro escucho un cohete y se la pela. No, 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 a mi caso, no, es que, hermano, otra vez, pucha madre. Ay, cómo me cagan los que calientan cohetes, metan esos cohetes por el culo, huevón. Ay, carajo, cómo me caga, huevón, cómo me caga. No estamos ni navidades, y aún así, se prenden cohetes a esta hora. ¿Cómo me caga, weón? ¿Cómo me chutea también? Bueno, ya la cosa es esa, pues. ¿Hay algo más que quieran agregar? Porque para terminar el directo, ¿qué forma de acabar el directo así? No, yo creo que ya podemos terminar ya. Bueno, gente, ya. Para despedir el directo, pues creo que sería lo indicado poner la canción con la que inició el directo y para finalizarlo, pues. Hostia, pon. La versión flauta, ¿quieres? La versión flauta, ¿verdad? Chaotic, tú no has visto el inicio de este directo, ¿verdad? Se dormió. Es maravilloso. Creo que es así. Se lo tragó la tierra. Increíble. Se lo tragó. Increíble. No. Ahora sí. Bueno, no, pero si tú has visto el inicio del directo. Creo que no. ¿Quién no yo? Sí, tú. Sí, el inicio del directo. No, lo he visto. Yo estaba en ese momento, estaba almorzando con. ¿Qué digo? Almorzando, coño. Cenando con mi novia y su familia. Vale. Claro. ¿Qué? Bueno, no. Pero. Lo vamos a mostrar para la otra vez. Lo vamos a mostrar para la que otra, como final de directo. La otra vez. Ya. Ahí si gusta lo miras ahí. Bueno, ya. Por mi parte ya eso sería todo. Fueron una hora y ¿cuánto? 34 minutos de directo ya. Bueno, ya. Yo profesor Dinami lo voy a dejar con el temazo con lo que iniciamos el directo, vamos a terminarlo pues ya. Y nos vemos. Oye, gente. Es tan maravilloso y a la vez sí, tan malo. Disfrútenlo. Mal. Nos vemos, gente. Chao. Adiós. ¿Puedo decir una cosa? A ver, di qué cosa. Antes de terminar. Que pusiste un bocho directo que yo era Santiago Abascal, eso es mentira. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Eso lo puse yo porque. Porque yo busqué. Yo busqué España en el buscador y me salió Santiago Abascal. Y dije, hostia. Bueno. Voy a poner Gautis captado en cámara. Bueno. Claro, yo no soy Santiago Abascal, yo soy otra persona. Un poco anterior. Bueno, ahora sí ya, yo procedo a terminar el directo, así espero que les haya gustado, gente, y nos vemos, pues. Voy a dejarlos con el temazo. Adiós. Sí. Chao. Chao. We'll be right back.